Eso sí fue algo extraño. Bueno, inesperado quise decir. ¡Ay, ajá! ¿Qué onda? Aquí Mario Cutles comentando y estamos aquí en nada más y nada menos que en la secuela de Street Fighter Alpha número 2. ¡Of course! Que según que todavía sigue siendo antes de Street Fighter 2 porque el porque este juego todavía seguía unos años antes, o sea, falta, bueno, falta este y la tercera y última entrega que dicen que es la, que dicen que es uno de los más difíciles, donde, la verdad es que no me acuerdo porque no sé tanto de este juego, pero igual, vamos a empezar, porque no tengo palabras. Lo sé. ¡Ah! ¡Qué chévere! Miren, aquí es donde debutaron por fin aquí es donde debutaron Sakura, Rolento, Akuma y Bison. ¿Qué? Uy, esto sí te va a poner difícil, ¿ah? Bueno, vamos a... Ah, es que no sé a quién elegir. Yo no quería elegir a... No quería elegir a nadie todavía. Un ratito. Ay, por fin regresé. Oh, no importa. A ver, vamos a ver. No sé quién escoger ahora. Bueno, pues vamos a escoger al personaje que yo siempre escogía en... Vamos a escoger a Sakura. ¿Normal o en turbo? No, turbo. En turbo, porque a mí me gusta jugar así. Daremos lo mejor. Ahora que me quiero mirar el ponente. Dan. Ah, de este sí me acuerdo. Más de este sí me acuerdo. Este es el primer ¡Cas en toda la boca! No lo sé. La verdad es que ya no tengo tanto recuerdo con este juego, porque tengo más recuerdo con la 3. ¡Ah! ¡Mi sola! No sé ni cómo le estoy ganando todo, ¿ah? Muy bien, hazlo otra vez. No. Ahora sí que no entendí. ¿Sodom? ¿Otra vez Sodom? Pues eso parece.
los personajes jodidos regresan de todos modos. Unstoppable! Yo tampoco. De este sí que no me acuerdo, ¿ah? Porque no conozco tanto de Street Fighter. A ver. Deberá ser nuevo porque la verdad es que... ¡No! ¡No estoy de humor para ti! No, sigue haciendo drama. Voy a hacer mierda. A ver, ¿qué vamos a hacer? Nada. ¿Qué vamos a hacer?
No, no, no. Uy. Valgo verga. ¡Fallaste! No, no. Pues qué raro, ahora me estoy pasando. Primero terminé con The King of Fighters y ahora. Ahora estoy jugando la franquicia rival de mi saga favorita. ¡No! Unstoppable. Creo que exageré bastante, ¿ah? ¿Eh? No está nada mal. Te gané. Levántate, guerrero. ¿Para qué te golpeas otra vez? No contaban con tu astucia. Uy, eso sí que ya sería abusado. A ver, Rolento. Ah, de ese sí me acuerdo. Ese es el que. El que sale en la mayoría de juegos de Street Fighter. También es un personaje de Final Fight. ¡Oh! Ese ataque estuvo bueno, ¿eh? Bien, bien, bien. Ni tanto, ni tanto, ni tanto. Thank you.
¡Cabrón de mierda! ¡Mierda! Apareció una vez cuando fue por aquí.
cuando va a pasa el juego con Chun-Li. ¡Oh, mira! ¡Ay, qué asco! Ahora sí que no entiendo por qué no me hizo nada. Me le quedó separado ahí. ¡No! ¿Qué es esa forma de hablarme? Si soy yo, tu fan favorito, y para ti soy señorita. Round one, ¿qué? Es un viaje muy peligroso. Ahora sé lo que es sentir lástima. Thank you.
No le quiere decir. ¿En serio? Ah, es por eso por el que no, a veces solamente me... Es por eso por el que a veces no juego con otras personas. Es por eso por el que no me gusta este juego. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. De like, favoritos y suscríbanse para más. Si es que quieren ver más videos de esto, que la verdad me cuesta trabajo hacerlo. Aunque la verdad es que no cuesta tanto, solamente es editar, pero... No, la verdad es que... ¿A quién engaño? Esto de verdad me molesta mucho. Así que bueno, nos vemos a la próxima. Chao, Mario Cutler se despide. Ah. Luego seguirá la tercera entrega, que es lo que nos espera más adelante. Pero la verdad es que no lo sé. ¿Ese fue un final feliz o no? ¡No! Y jamás lo olviden. Así es la puta vida.